presencia de más de 400 productores y productoras de todo el país, dio inicio el Encuentro Nacional de Productores en la sede de la Central de Trabajadores de Argentina. Esta jornada está organizada por el Frente Transversal y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Nosotros advertíamos con la presidenta cuando estuvimos en China, cuando estuvimos en India, cuando estuvimos en Rusia, que había muchísimo interés por la compra de las tierras en la Argentina y de grandes extensiones de tierra. Es decir, la tierra dejaba de ser y de tener un valor productivo para empezar a configurarse en un valor de especulación del sistema financiero internacional. Por eso el límite a la compra de 1.000 hectáreas en la Argentina en manos de los extranjeros. Los extranjeros, a partir de esta nueva ley, no van a poder comprar más de 1.000 hectáreas. ¿Qué significa esto? Que queremos que la tierra siga siendo y quede en manos de los argentinos. Vamos a trabajar estrategias de comercialización. Hemos visto cómo hay el cajón de tomate que está expuesto en nuestra sede. Las tomateras o los que trabajan en la comercialización, que son grandes pools financieros, compran el cajón de tomate a 19 pesos o a 22 pesos y después venden el tomate a 18 pesos el kilo en nuestras barriadas. Entonces, nuestra responsabilidad también es capitalizar a esos productores, construir nuestras propias comercializadoras para hacer que el trabajo del productor llegue directo al consumidor, de manera de mejorarle el precio a los productores y de manera de mejorarle el precio a los consumidores. En nuestro campo hay entre 10 y 12 millones de soja, que es el ahorro, que no se ha vendido. Y lo que se ha vendido a un precio alto. Me parece que es anticiparse demasiado. Se ha hablado bastante de la volatilidad de los precios. Son de coyuntura, hay que ver cómo evolucionan los precios. Y Argentina todavía, los 12 millones que tiene de soja en nuestros campos, no lo ha vendido todavía. Por lo tanto, está esperando. El productor no es sonso. Lo que hay que decirle a los periodistas que escriben que el productor argentino no es sonso, que espera el mejor momento de oportunidad, que vendió cuando estaba la soja en un precio alto. Lo que tiene de ahorro y que va a vender cuando tenga precio competitivo, porque forma parte del ahorro del sector agropecuario. Por eso a los periodistas agropecuarios decirles que no se hagan tanto rulo, que hay que trabajar con tranquilidad y que no se olviden que el productor agropecuario es vivo en el proceso de defender el valor de su producción. La Argentina no puede ser el negocio exitoso de la soja tan solo. Tiene que ser la producción de alimentos. Alimentos en cantidad, en calidad y a bajo precio. Y la mayoría de los alimentos son producidos por los pequeños productores. Entonces, resolver el tema de la tenencia de la tierra, resolver la capitalización en máquinas y en herramientas, la formación en oficios y fundamentalmente la comercialización, bueno, va a hacer que estos compañeros, estas familias que son productores familiares, tengan la capacidad de quedarse en sus lugares y sus hijos no tengan que emigrar a las grandes ciudades para ser desocupados o mano de obra barata para alguna empresa de las grandes urbes. Entonces, nosotros ya hemos presentado un proyecto de la comercializadora Intinoa, y bueno, como decía el ministro, ¿no? Nosotros como organización de pequeños productores tenemos propuestas profundas que ya venimos hace 3 años y medio en la lucha de poder tener la comercializadora, vuelvo a repetir, para romper la estructura del intermediario. Somos todo de La Rioja, de distintas zonas, desde Aymogasta, La Costa y Gondacol. Hemos traído productos propios, son artesanías desarrolladas a través de los años, como hacer los dulces, ¿no es cierto?, las mermeladas, patay. También traemos la fruta fresca, como ser la nuez, en pulpa o en forma en cáscara. Traemos aceite de oliva, que es la expresión de acá del compañero de Aymogasta. Bueno, son elaboraciones propias, tradiciones que se mantienen y bueno, el favor que tenemos de un clima muy especial.